amigos de Apreciación Radio, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la primera edición dominical de la temporada 2024. Y como no podía ser de otra manera, lo hacemos con el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Así que ya estamos acá. Hay que... hay mucho tema por contar, por analizar, por debatir. Un clásico que ha dejado mucho, desde lo futbolístico, desde lo reglamentario también, desde lo que se jugó en la previa. Y ojo, para ser justo, porque el programa va a ser íntegramente del clásico, hay que decir que Huancayo también es líder. También. ¿Okay? Huancayo es líder, le ganó a Cusco Fútbol Club 2-0, el equipo de Wilmar Valencia, que está en igualdad de condiciones que Universitario de Deportes. Los Chancas siguen haciendo la fiesta. Hoy la verdad que lindo espectáculo el que se ve en el estadio de los Chancas, mucho color. Y los Chancas le ganaron hoy a un ADT que no es ni la sombra del ADT del año pasado. ¡Vamos, Boys! Ganó en el Callao 2-0 al Deportivo Garcilaso. Ya saben ustedes los resultados que se han dado entre viernes, sábado y hoy. Así que para no centrarnos solamente en el clásico, que digan solamente habla de los equipos de la capital, que los demás no existan. Bueno, ya, que los demás no existen, ya está. ¿Ok? Me veo triste, claro. Estoy más empinchado que la puta madre. ¿Qué cosa quieres que te diga? No estoy triste. ¿No? Por fin te acuerdas de Huancayo, Jefferson. Mira, vamos con la gente rápidamente y después nos metemos rápidamente al análisis de lo que ha dejado el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Un lujo, dice con Roverano en la mesa. Aarón Juárez. La familia comienza a escribirle rápido a Roverano. Bienvenido, Rompeanos. Manda a la familia. Dijiste a la familia, voy a estar allá. Vine a visitar a los amigos. Pato, apuesta, pero sí, el miércoles. Miércoles, jueves. Miércoles, ahí estamos. Miércoles, jueves. Totalmente. Toda la mesa. Incluido DJ, incluido Enrique, toda la mesa. Gustavito también. En fútbol y sabor. Solo es un partido, falta bastante. Arriba Alianza, dice Edwin Falcón Reyes. Yo te voy a decir una cosa rápidamente porque acá los cracks son ellos y ustedes ayer me escucharon. Pero yo hubiese. Uno nunca quiere perder una final, ¿no? Pero ese hubiese sido el trámite de la final. ¿Sabes qué? Puta, ¿sabes qué? Te ibas carajo, la luché, ¿no? Claro. Con 9 metiendo, pero bueno, igual siento que falta jerarquía en el fondo. A ver, pelado, ¿por qué sigues temblando si ya pasó el partido? Scooby-Doo, cuento oficial. Scooby-Doo. Esa foto. Ya no estoy temblando, hermano, tengo que parar. Cuando pierdo, paro, viejo. Yo soy así, soy parador. La U deja mucho que decir siendo campeón de 2023 jugando la ratonera, pero ganó, hermano. Claro, Franco de la Cruz. ¿Y con Bengochea qué? Lo dije ayer, lo toqué ayer. Parece que el negro ayer vio mi programa, tomándose unos traguitos. Sí. Vio mi programa. ¿Viste mi programa? ¿En serio? Vimos mi parte. Ronald Aarón Aguilar Lenti. Alianza perdió con la Roja. Me queda duda ahí en la jugada. O sea, ¿ya había tocado el silbato? O sea, porque a mí. No, sí había sido falta. No, está bien, pero digo, ya había parado y luego... Porque si la pelota sigue en juego, al final va la... O sea, está pateando el balón, sino que, ¿no? Pero... Le agarra la... No, la si bolón, no pero sí, es irresponsable. Ya había cobrado. Pero sí, ¿no? Ya había cobrado. Si había cobrado, innecesario. Fue una reacción más, creo. Si no había innecesario, cobrado, irresponsable. Digo, no sabemos. Si no había cobrado. Se había cobrado. Andrés de Negri, pelado, sabemos que odias a los huancaínos. Jamás, hermano, yo no odio a nadie, viejo. A nadie. 9 puntazos tienen. Los hinchas desprotican con su goleador Barcos. Criticado y todo, hizo gol de empate, viejo. Okay, Martín Cristian González. Cuando ganas eres el dios y cuando pierdes eres una mierda. Así es. Apura pez pelado, huevón. Quería revancha y ni esa ganaste. Tranquilo, hermano. Alonso CG. ¿Qué fue con Guerrero? Ahora. Bien, en Copacabana. Por ahora está en Copacabana. Tocando la pelotita. Con su camiseta de Vallejo. Pero sigue pensando. Sigue pensando. Miguel Ángel Cartagena dice, dale un carajo, dice. Un par más. Cachevaristo, no sé si está triste, está pensativo. Está muerto. Está triste. Fusilado. Tengo mucho para hablar. Bien. Está ronco. Es buena mica se ha puesto Chevaristo. ¿No sabes lo que grité yo, gol de Alianza? Hola, hueva. Muy buena. Me imagino. Siempre arriba Alianza y la concha me dice William Estefan. No pareció, o sea, no. Es offside de bar. Es un tebar. Mira, ojo. No lo colaba nadie. Pero yo sigo creyendo, ante la duda, tiene que, o sea, perdóname. Esa guada de trazar líneas. No, claro, pero entre la duda es cuando no había VAR. Pero es fácil manipular. Pero con el VAR. Pero ese tipo de juego, hasta con el VAR es fácil de manipular. Si era a favor. Mister Ancelotti peruano. Chevaristo, te vi en Casona.
Marcelo, te gilaste a mi flaca en Barranco. No creo. Caón, Fiorella Rodríguez. ¿Qué? Te amo. Te amo. Extraño tus pies. No, este me sábado de todo, casa, ¿eh? Me está metiendo una salsa. Creo que, se te agarró una bañata ahí por algo. Sí, está nervioso. Por algo se está agarrando la bañata. La última, DJ. No, está Enrique. Ah, la última, Enrique. A ver, mi papi rompeano sigue igual de ricazo, posdata, pelado, te veo lloroso, pelado muerde oreja. Estoy tranquilo, hermano, estoy tranquilo, ya pasó el luto, ya pasó el luto. En el fútbol el luto dura 24 horas, viejo, ya tengo que estar pensando en Moyobamba. Pienso en Moyobamba ya. Así que bueno, nada, a partir de lo que decías de la... Hace un par de semanas pregunté si estábamos preparados realmente para el uso de la tecnología. El VAR es necesario siempre. Yo estoy de acuerdo con el VAR también. Pero en ese tipo de jugadas, yo creo que hay que favorecer al es lo que están trabajando a futuro, que tiene que ser todo. Hay que favorecer al porque con la mano no vas a hacer gol. Mira, cuerpo. Escúchame. Ok. Si el hombro, el 3, 5 centímetros, 7, 10, lo que quieras. Ok, no lo voy a discutir. Pero, por ejemplo, ¿no? En la jugada de Jairo Concha, no hay una cámara que tenga. No hay hasta ahora. No hay. No. Para mí no sale. Yo no voy a decir si salió toda o entró toda. Claro, no, porque nada lo certifica. Lo que pasó con la del brazo con Grau. Claro, Grau, sí. Igualito, claro. Una sola cámara. Ahí es una toma difícil. Sí, claro. Pareciera que... Esa no es una imagen de Barpe, no me jodan. Pareciera que sale toda, pero digamos... Pero el ángulo no... El ángulo debe ser... Tiene que salir toda la pelota. Y ahí... Primero. No te da la sensación... Es que la perspectiva no para bien ni para mal. En el fútbol tiene que entrar toda... Y también tiene que salir todo. Tiene que salir todo. Tal cual. No en el fútbol. De todas maneras. En la vida. Me parece que esa jugada más como anecdótica y habría que hacer foco en las cuestiones esenciales, por ejemplo. En donde vamos a jugar otra jugada. Ahora, ojo que ahí reclaman ser. Sí, pero ahí me parece una real cojudez y lo dije ayer. De Arrigo y Freites. O sea, Freites y Arrigo no se pueden quedar parados. En ese reclamo. No son árbitros. Pierden la marca. Pero mira, adicionalmente, mira dónde está el juez de línea. O sea, está a 2 metros. Ya, finalmente. Mirando la acción. Yo creo que. O sea, que ahí no. Por la pierna tú dices, no, salió. Pero no hay. Yo no voy a caer en el facilismo desde mi hinchaje de decir, salió, huevón. No, yo no hay, viejo. O sea, no hay, no yo, puedo. Pudo haber salido como lo que yo en particular veo, no hago foco ahí. Veo en eso que estábamos hablando antes que llegue Peter con los chicos. La pasividad del jugador de Alianza a la hora de la marca. Fue como dijo Chevaristo, fue el mismo gol prácticamente de la final. De la final. Dije ayer en el programa, la gente que me ha escuchado ayer, reivindique esta jugada a Lagos. Exacto. Reivindique esta jugada a Lagos, hermano. Porque es el mismo problema. La misma vaina. Sin Lagos. Pasividad total. O sea, puede ser que dos jugadores, a un tipo que está sobre la raya y con dificultad. Viejo, ahí tienes que terminar a jugar. Exacto. El fútbol es detalle. Bueno, yo Darrigo, soy un atrevido. Darrigo, ¿no? Pero suelta a Polo como Lagos al mismo Polo. En la final. Sí. Después, igual creo que Sarabia pudo hacer algo más. ¿Eh? Después el gol de una conexión. No, quería preguntarle a Roberano. Ahí está lo que creo que puede ser algo sí, más. Sí, lo que pasa es que fue arriba el tema. Fue buena combinación, lo que quieras. Él como quiso adivinar. Porque él, en vez de cubrir su palo, piensa que va a sacar hacia atrás. Si va a ganar un segundo, porque la lógica indica que el pase tiene que ir para atrás. Claro, pero igual, si vamos a la parte fina, debería pegarse, cerrar más el palo. Y si el pase va atrás, que vaya el pase atrás. El defensor se encarga. Pero fue arriba, ¿viste? O sea, no fue bien, no fue que pasó al costado de él, fue arriba. Las pelotas que van arriba son bien complicadas. Volviendo al gol, para mí, ¿cómo la crean los jugadores de la U también? Es una conexión que viene de años. Como regula entre ellos, desmarcando con la pasividad de los jugadores de Alianza. Fuente Apolo lo tiene. Yo creo que Sarabia regala el primer palo premeditadamente, porque una cosa es que lo regale. Porque el error es de concepto y otra cosa que lo hagas premeditadamente pensando que la pelota se entiende la diferencia. Como que la idea quiso ganar un segundo. Inconscientemente, claro. Inconscientemente hizo sabiendo que Polo es derecho. Exactamente, claro. Inteligentemente, porque todo el trayecto Polo controla con la izquierda. Claro. Todo el trayecto llega al fondo y cuando ve que le regala un poquito del palo de derecho, le mete con la izquierda. Por eso mismo de Polo. Con todas las condicionantes que estaban diciendo. Yo no le doy la responsabilidad total a él. No, Fuentes debe sacarlo. Lo hace premeditadamente. A ver, de vivo que es. Antes del gol. Perdón, 0-0. Una cosita para cerrar lo que estoy diciendo. Porque si Polo hace la lógica que saca para atrás y la agarra de una, queda como un arquerazo. Claro, mira, cómo ganó un segundo. Okay. Sí, claro. Perdón. No. La enganchó con quería, la uña ahí. Quería volver al 0-0. Hice la pregunta.
Si tengo una curiosidad de este partido, quiero verlo al loco de Arregui, las pilas que le va a poner. Y Alianza comienza a perderlo con la tarjeta amarilla, que debió ser roja. Le baja un nivel a la roja. Arregui jugó de otra manera. Gratis y ya no jugó, no pudo tirarse la carretilla, no. O sea, perdió un jugador. Ahora. Y jugó gratis. Jugó condicionado. No le expulsan ahora, pero el partido arrancaba. ¿Sabes que por qué le saca María y por qué en el VAR no van y le dicen al árbitro que le saque roja? Porque él toca la pelota. Claro. O sea, él va. Ayer también. Él va acá y ¡tac! Sí, claro. pero ahí ya no fue la pelota. O sea, pero pudo romperle la pierna, tranquilamente. En su gran mayoría. Termina. Pero claro, por antecedentes se iba tranquilo. Exacto, igual no. Por antecedentes se iba tranquilo. Pero, o sea, tres partidos, como dijo Bruno, en tres partidos. Al límite siempre. No, antes de los 15 minutos tenía amarilla. Ya tiene claro. O sea, tres partidos. O sea, guarda. No le expulsa porque el partido acaba igual, de arrancar. Igual yo lo vi del partido presentación, que yo estoy yendo a todos los partidos de Alianza. Uh-huh. El chico tiene una intensidad impresionante, sí. Y eso es algo destacable. Ahora, pero le falta regular va a jugar poco, un montón. Totalmente, de acuerdo. Porque jugando así de esa manera va a terminar muy pocos partidos. No, aparte, él tiene que entender esa parte. Arriba es un jugador, o sea, sin tendencia, es un jugador joven. Claro. ¿No? Pero está acelerado de más. Es que él viene de una intensidad de la segunda Argentina, de la Liga. Además. Pero tampoco es así la segunda Argentina, como un caballo loco. Ha venido pasado revoluciones, eso es verdad. Además, una jugada intrascendente a la mitad de la cancha. No es que la U se iba con una jugada de peligro, era una jugada que no tenía ni para qué tirarte. No. Mitad de la cancha. Bueno, pero él es así, va a tener que regular, como dice, es un poco como era Simeone cuando arrancó jugando para la selección argentina, Racing, ¿no? Salvándola. No, por supuesto, es un jugador que se sale de la vaina, por el hecho de ya quererse meter a la hinchada en tres partidos. Claro. ¿No? Pero no está mal lo que dice Roberano. A mí me encanta, a mí dame siempre esos jugadores. A mí dame. Es mejor regularlo que ponerle corriente para que sea más acelerado. Se esperaba que se regule luego de la roja inicial contra Vallejo. Exacto. En el clásico, más cabeza. Castillo no te da más seguridad que va a jugar. A eso iba a ir también. Es más fácil que baje un cambio a Regui, a que le hagamos subir uno o dos cambios de Fuentes. Ok, para no quedarnos. Okay. ¿Qué tienes con Fuentes? Ok, esa es la primera jugada. Para no quedarnos, para analizar el partido también, porque la U tiene mucho mérito ayer. También. El orden, una propuesta totalmente distinta a la de Fossati. Sí. Porque en la final la U le gana Alianza en los 180 minutos fue superior. Acá fue. ¿Sabes lo que veo yo, Peter? Acá apareció el hermano, parecía que estaba dirigiendo a la U. ¿Sabes lo que veo? Que Carlos Bustos. Bustos tuvo mejor la estrategia marcada. Que, ¿cómo se llama? El de Alianza. ¿Por qué? Porque mostró que trabajó de una manera diferente. Vos no, en cambio, Restrepo no puede hacer presión alta con Alianza teniendo barco. Es imposible, ya está mal de cabeza eso. Claro. Eso no se puede con un tipo de 40 años hacer presión alta. Ah, sí, correcto. No podés. Sin embargo, la U esperó los primeros 15 hasta 20 minutos. La primera salida de la U es a los 17 y es el gol. Y es gol. Es gol. Encontró los espacios, lo dejó venir. Y lo que hablamos en la semana, Serna esperábamos un jugador tan diferente, no pasó. Fue... Porto Carrero se lo comió. Se lo comió. Lo atendió primero Di Benedetto. Sí, lo patearon en posta. Es lo que yo dije, lo que hicimos con Montaño. Vos primero, vos segundo, vos tercero. Sí. Y si no baja la revolución, vos cuarto, quinto, hasta que baje la revolución. Tres patadas, chao. Y no apareció, digamos, el rigor del escenario lo... Se lo comió el clima del partido. Uh-huh. La responsabilidad. Eso a veces antes de jugar ya te saca pierna también. Ustedes antes de jugar ya estás disminuido. ¿Qué diferencia hay de Fossati con Bustos? Bustos no marca tan arriba, ¿no? No, ¿qué diferencia veo yo? Que apuesta más no a ser tan dinámico como era Fossati, sino Fossati era más intenso. Exacto. Más bueno, por eso la tiene alineación, un poquito, ¿no? Tiene un poquito, sí, claro, quiere tener un poquito más de posición en el medio. Flores retrocediendo y tratar de crear más triangulaciones. Y Fossati era más de que quede bien en claro cómo se para su equipo, que era un 3-5-2 universitario. Ayer fue un 5-3-1. Mucho tiempo del partido. 5-3-2. Y tiene las herramientas. En cambio, Fossati era 3 con dos extremos, claro, que pisaban, iban y venían. Más ofensivo, claro, más ofensivo. Lo que pasa es que se sabía de antemano del partido de ayer de que se le iba a jugar a Alianza, ¿no? Sí, Alianza tenía que asumir la responsabilidad del partido. Alianza salió a hacerse cargo del partido. Y Universitario, no te digo que se sintía menos ni que salió a jugar como equipo chico, pero
un planteo inteligente. Un planteo inteligente, juntó sus tres líneas en 50 metros, esperamos, la recuperamos, salimos rápido. Sí. No, pues la necesidad la tenía Alianza. ¿Para qué vas a ir a buscar? Desde principio, sabiendo que la necesidad como local la tenía que mostrar Alianza con toda su gente. Sí, quiso hacerlo, pero no le salía. ¿Por qué? Porque quedaban expuestos también los defensores. Sí, vos. Los defensores quedaban totalmente expuestos. Lo hablamos, bueno, vos viste Fuente, lo dijimos la semana, no puede ser jamás libre. El gol de Polo peca en falta de experiencia. Ahora no me digan que no tiene experiencia, ya tiene como 7-10 años en primera edición. Ya está consolidado. Tenés que cortar las jugadas. Yo lo que no entiendo es que cuando un defensor va, o sea, si ya Fuentes llega casi a la posición de Polo, no puede hacer esta vaina. No. O sea, no puedes hacer esto. Digo, por último, levantar. Claro. Muévelo. Lo que hace, lo que hace Riveros con Waterman, que es penal. A mí es penal. Sí, es penal. Yo ayer vi, llegué de mi casa al partido. Es penal. O sea, llegué del partido a mi. Sí, llegué de mi casa. Sí. Perdón, llegué del estadio a mi casa, no veo nada. Hice el programa así, llegando. Después veo, hermano, y esto es penal. A mí no me queda claro. En el momento dije no, pero viéndolo. Pero va a chocar, la pelota está en otro lado, está dentro del área. Fuera del área sería. Imagen esa. Parece que la tiene Rivero en el pie. O por lo mínimo revisar. En ningún momento Rivero la tiene en pie. No. Vos ves esa imagen. Claro, la foto es diferente. Es diferente, ¿entendés? Lo que pasa es que en esa jugada, si los dos van en dirección al balón, correcto, y él va al cuerpo, no pasa nada. Pero la pelota iba para otro lado, él fue de frente al cuerpo. Hasta en un punto todo eso. Uso de medio hombro también. Me parece raro, digo, en esa jugada, es que, porque es un tema también de interpretación, creo yo. Exacto, totalmente. Entonces, si es interpretación, deberían haber llamado a y que él lo decida. Y que él decida. Lo que pasa es que generalmente, cuando llaman al árbitro, queda la sensación de que el VAR vio penal. De penal. Claro. Entonces, decide tú. El jugador ya lo está condicionando al árbitro. Ya lo está condicionando. Pero, entonces, para no condicionar, no pasa. Pero ayer alguien me decía, con un buen ejemplo, tenía decía, esa jugada fuera del área, es foul. Yo te voy a decir una cosa. Yo vi después el partido, porque quise ver el partido después, lo repiten, el DirecTV, lo voy a decir, y Delgado dice una gran verdad. Esa jugada fuera del área te la cobra. Exacto. Sí, en el área ninguno quiso asumir. Perdón, ni el VAR, ni Aro. Pero esa jugada, hermano. Hay un árbitro. Peter, hay un árbitro, no me acuerdo el nombre, que también dice lo mismo. En cualquier sector del campo, esa jugada se cobra. Listo, ya está. Es penal. Bueno, es un árbitro, es penal. Pero esa jugada igual a mí no me queda. Sale esa. Pero perdón, Marco, no viste la jugada. El fútbol real no la cámara que está detrás. A ver, vamos, Evaristo, que termine. A ver, perdón. No, digo, en el fútbol real, aunque no lo quieras creer, hay jugadas que se tienen que cobrar afuera y adentro del área no. Aunque el reglamento no habla de eso. No habla de eso. El reglamento no está diciendo el reglamento. El reglamento no está diciendo los árbitros. Yo, si fuera árbitro, también haría lo mismo. Claro. En alguna jugada. Ahora, esa jugada es mucho más evidente que eso, me parece a mí. No entra a tallar en esa parte, ¿viste? Pero hay jugadas que vos de repente lo tocas así nomás y la mitad de la cancha te la cobra. Sí. En el área, para que te la cobren los árbitros, no hablo de reglamento. Para que la tengan que cobrar, tiene que ser algo más evidente, cosa que nadie proteste. Correcto. Así fue toda la vida. Pero si cobras, y sigue siendo toda la vida. Pero esa jugada un metro es una evidencia total. Esa jugada, él va derecho al cuerpo, no va a la pelota. Y con la pelota un metro. Como tú dices, viejo, para mí, creo que también, o sea, ahí no la, o sea, ningún árbitro te la cobra. Esa jugada no te la cobra, o sea, dime difícil. Un penal que te hayan cobrado así. Difícil, como el, es verdad. No, difícil. No te la cobra. En ese sentido. Pero por lo menos. No hay duda que haya sido penal, pero es difícil. De que te la cobren. Pero Nero. Dime cuántos penales han cobrado de esa forma. La jugada es muy rápida. Que ahora el VAR. Y parece. Como que fue un choque. Nero. Pero Nero, ¿sabes qué? Mira, yo te digo desde mi. Mira, yo no te voy a reclamar el gol de Barcos. 3, 5, 10 centímetros. Bien anulado, si lo dice el reglamento, bien anulado. No te lo voy a discutir. Reglamento. No te voy a discutir la pelota si sale o no sale. No existe una cámara que te diga si salió o no salió. Punto, no te voy a... Pero esta vez yo estaba detrás del arco, porque ayer vi el partido de Norte. Y puta, viene frontal Waterman. Sí. Y Rivero va y lo puse directo al cuerpo. Sí, para mí fue. Sí. No, o sea, puta. Yo no me malinterprete. Claro. Yo no digo que no haya sido penal. Por lo que yo veo en la tele, es penal. O sea, si lo. Pero en la cancha,
capaz que se ve de otra manera. Dentro no, no, yo estaba en la cancha y no lo vi tan así yo. ¿Cuántas penales te cobran de esa forma? ¿Vos cómo lo viste? No, pero ahora con Barrio. Yo en el partido no vi penales. Mirá, por eso del costado, no vi penales. Por eso, a eso es lo que voy. Acorda la interpretación. Pero ante la duda, ante la duda te queda como reserva el VAR. El VAR, ante la duda, y no pasó nunca el VAR. El VAR no llegó nunca. No llegó nunca el VAR. Y ni siquiera desde allá le dieron decir también. Mira, yo en el estadio. Por lo mínimo, en revisable. Estoy de acuerdo con Luis Gómez. Es verdad, es parecida claro. a la jugada. Es exactamente igual. Fuerza desmedida. Bueno, era un poco a mí no me parece expulsión eso. No, expulsión. No, sí, no, era un poco. No, es que la de Sarabia es más evidente. La de Sarabia es mucho más evidente. Yo no sé dónde estaba. Seguía solo. No, estaba lejos. Era expulsión y penal eso para mí. Era expulsión este y el otro era penal. Mira, para mí las dos son expulsiones. Fuerza desmedida, lo va a chocar. Como te digo, en el estadio me pareció. Él está jugando la pelota. ¿No? En el estadio. Otro lado. Interrumpe a él, se lo interrumpe. Pero me hace acordar el penal que le hace el arquero de Croacia Messi a Argentina, que es un choque y le cobran penal a Argentina. Para mí no es penal. ¿No? O sea, como que el jugador va. En todo el momento va yendo pero él, el balón. Él lo amaga. O sea, es último hombre y lo choca. Pero Marco, aparte la pelota está en está otro lado. Está evitando una ocasión manifiesta de gol, en ese caso. En otro lado. Sí, claro. Quiero decir algo, ¿no? Porque hablamos de que el estadio. En el estadio, cuando yo veo que no lo llaman del VAR, digo, bueno, los tipos con tanta tecnología ahí, con tantas pantallas, si no lo han visto, bueno, ok, no es. Pero yo después lo veo, lo vi en la madrugada el partido. Y puta, sí es penal, ¿no? O sea, pero bueno. Cambiando de temas, ¿sabes lo que vi ayer? Que para mí, Porto Carrero es mucho más jugador que Cerno. ¿Porto Carrero? Sí. En el tú a tú. Es más desequilibrante. Ayer, más desequilibrante. Sí. Tiene más fútbol. Eso es lo que queríamos ver. Tiene más que uno contra uno. Tiene claro. Mejor uno a uno. Sí, sí. El otro es más desequilibrante. Rompe más. Lució más. También. Lució más. Yo creo que hay que esperar. Hay que esperar más partidos. No, pero estos partidos vos tenés que demostrar. Pero Porto Carrero aparentemente sí es un lateral volante. Serna es un extremo. Que no está jugando. Pero en la semana, Marquito, dijimos que Serna tiene más experiencia de lateral volante que Porto Carrero. Lo dijimos la semana. Es más, y hasta vi video. De lo que yo he venido a ver, hasta vi video de ecuatorianos. Que se reían de que iban a poner en esa posición a Porto Carrero, porque siempre jugó de extremo por izquierda. Correcto, más un volante, ¿no? Serna, era más volante. Serna, más volante que Serna no está chipeado para marcar, muchachos. Es más del medio hacia adelante. Porque en lo físico. Jugar por equipo chico y mostrar tu potencial. En estos partidos hay que demostrarlo. Eso me da justamente el para pensar de esa manera. Ayer quedó en deuda, ¿no? O sea, de repente a final. Quedó en deuda. Haciendo la figura del campeonato, pero ayer, en el clásico. Quedó en deuda. Uh-huh. Y neutralizado por ahora, el equipo que se le pide que esté también más adelante. Saca, junto perdón, a Waterman. Que lo saca por amarillas. Perdón, no lo saca. Cabaza, y pienso lo mismo de Darrigo. Darrigo lo mismo es del medio hacia adelante. Pero es más extremo que de lateral volante. Lateral volante con responsabilidad de seguir a su otro extremo, al contra. Apolo. Y no está tampoco. Ni tampoco será. Son dos jugadores que es del medio hacia adelante. Sí, que hagan este recorrido, no para atrás. Porque si no juegan muy lejos del arco, y si juegan cerca del arco, después el arco contrario le queda 90 metros. ¿Sabes lo que pasa? Que ayer Darrigo comenzó bien, arrancó bien los primeros 15. Sí, los primeros 15. Sí, igual, es verdad. Pero después el oficio de Polo le ganó. Polo ya tiene oficio, físicamente es un animal. Es el mejor por fuera del campeonato. Físicamente es un animal, pero me parece que por oficio, ya por experiencia, por edad, se lo comió crudo. Y esa posición justamente le tiene un jugador que siente más la posición, Polo. Exacto, capaz que futuramente Darrigo puede sentir esa posición. No digo que Darrigo no lo pueda hacer, pero futuramente. Es mucho más chico, ¿no? Sí, 23. Puede ejecutar eso. Puede hacerlo. Lo puede mejorar. Claro, totalmente. Se lo puede potenciar. Algo de la U. Nuevamente Concha, Canchita. Ni fu ni fa, ¿eh? No corrige, ¿no? O sea, muy buen partido de Murrugarra. A Canchita, la ausencia de Oreña no se sintió. No se sintió la ausencia de Oreña. Con una amarilla que también lo limitó. Ahora, yo lo veo a González... Dale, Marcelo. Yo lo veo a González desde lo físico un poco más pesado. Más yo armado, creo que, más armado o más pesado. Que, con, digamos, como que la movilidad la ha perdido un poco más. Ahora, yo creo que como con Flores también, con el paso de los partidos, va a ir poco a poco no decidir el contrato de nuevamente. Y ayer, el cambio de Concha, me parece que es por la María, porque si no era Canchita el llamado, ¿no? La Concha ya tenía María.
una manía tonta que se saca. Y los cambios, le funcionaron muy bien a la U. Sí, me acuerdo. Los cambios en la U le funcionaron perfecto. Me parece que los cambios de la U fueron bárbaros. Acertó muy bien. Lo que pasa es que a Murru le, o sea, el hecho de haber hecho el, haber hecho el gol a los 17 minutos, 18 minutos, lo facilitó. Ya como que la postura que toma la U a Murru ahora le hace, claro, se agranda más. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Claro, Murrugarra jugó prácticamente, como lo habíamos dicho, más posicional que Ureña. Ureña que juega más adelante. Murrugarra esperando ahí en su zona. Claro, pero con el 1-0 se protegió mejor, con los Exacto, con el 1-0 la U se sintió más cómodo. Siempre es más fácil defender que atacar, obviamente, que crear. En 40 metros y que venga. Era un partido que el que anotaba primero iba a tener más facilidades para poder sobrellevar. Ahora, Brito fue figura a pesar de dos horrorosas salidas. Casi mi infarto. Dos salidas a nivel de Mr. Pitt. Y que después Waterman se queda. ¿Tan mal? No sé, bueno. Es mano, y Waterman se falla una debajo del arco. Luego de la salida errónea de Brito. A los zorritos Aguirre. Planta el pie. Ahí nomás. Había que soplarlo. Yo creo que era más. Tiene que tener más recursos. Claro, más recursos. Va a quedar mal que diga, pero tirate de paloma con la cabeza de Happy, con cualquier cosa. Ahí demuestra que no es un jugador para Alianza. No, Evaristo, no jodamos, Evaristo. Dale, Evaristo, todo el mundo se pierde. Evaristo, Bengochea se perdió un gol debajo del arco contra Perú. ¿Y qué? ¿No era jugador? Pero no de esta manera. ¿Cómo que no? No de esta manera. ¿Cómo que no? Todavía que soplarla. No, hay jugadores, hay cracks. El otro también demostró que no es para Alianza, no tiene la inteligencia. En un momento, Ramos, ¿no? Eso es otra cosa. Esa fue una responsabilidad. Que yo lo había dicho hace un mes, dos meses. No, Alianza no se puede reforzar con dos panameños para la Copa. En algún momento te salta la ficha, pero que son panameños. Tiene que ser inteligente. No tiene que ver la nacionalidad, Evaristo. Evaristo, no tiene que ver la nacionalidad, viejo. El pana Tejada era crack. Por supuesto. Y la rompió en el Aurico, en Copa Libertadores, no va a seguir los panameños. No, estoy hablando de la capacidad. Digo que son panameños porque definitivamente son panameños, pero no son incapaces porque sean panameños. No, pero lo que estás diciendo tú no se puede reforzar con dos panameños. ¿Qué te crees que sea panameño? Porque también hay argentinos malos y uruguayos malos y peruanos malísimos. Entonces no tiene nada que ver. No, pero Waterman fue ayer el más peligroso, obviamente. Sí, no te queda. Lo mejor de Alianza fue Waterman. No. Sí, te entiendo, pero fue el más peligroso de Alianza. Es que más, yo lo pondría titular en toda la Liga 1, pero para la Copa no va. Porque eso es otro tema. Chivadito, te voy a explicar una cosa. No es para Alianza Waterman la Copa. Para bajar un poquito los decibeles. Lo que tiene Waterman, que no es un jugador exquisito en la parte técnica. Sí, ¿no? Sí. Pero físicamente es un mata. Sí, y eso no descalifica para no jugar en un equipo grande el hecho de que no tenga la capacidad técnica que tiene Barcos, por ejemplo. Claro. ¿Me entendés, tío? Porque yo te digo, pues yo te puedo decir, Barcos no puede jugar porque no tiene potencia física. Como el otro, como Waterman. Pero tiene una calidad que suple todo. Y el otro es lo contrario. Claro. Yo creo que se conjugan bien entre los dos. Y no tiene para tuvo ese poder de Barcos. Pero para mí, no es para Alianza. Ojo que Barcos en físico. No es para Alianza. Ojo que ya la va a romper. Es que la Copa es una cosa. Ya está. Vamos a Marcelo. Barcos en lo físico te da una ventaja hoy en día. Sí, totalmente. Ya hay una diferencia. Es lo que dije al principio, la presión alta. Tú has comentado algo, metió el gol, sí, porque tiene calidad. Suple ese aspecto. Porque tiene eficacia. Pero en lo físico ya le cuesta. Suple el rigor con la técnica. Sí, claro. Y ayer apareció en una y chao. Sí, bueno. La pasión por el fútbol peruano ahora se llama Liga 1 Te Apuesto. Y para celebrarlo extendemos ganancia adicional. Haz tu jugada en la web y ganaste el 100% más en tu jugada. Solo participan las cuotas 1.30 a más. Regístrate, juega y gana. Te Apuesto, tu pasión en todo lugar. Muchísimas gracias, Te Apuesto. Y por supuesto que falta Rexona, que te invita a probar su nueva fórmula en antitranspirante. Su tecnología exclusiva forma la barrera de protección más resistente del mercado contra el sudor y el mal olor. Así es, Peter. Yo nunca me la juego y empiezo todas mis mañanas usando el nuevo Rexona en aerosol. Es muy fácil de usar, lo puedo compartir y me da la tranquilidad de estar fresco todo el día y libres de marca de sudor. Así que ya no hay dudas, la protección de Rexona es superior. Nuevo Rexona te sigue protegiendo cuando otros te abandonan. Rexona no te abandona. Me puse un poquito Rexona. Peter, le quiero mandar un saludo grande a mi cardiólogo, que el martes me toca mi control. ¿Proctólogo? Luis Gavilán, un abrazo grande, el martes nos vemos.
¿Eh? ¿Estamos en embarazo? No, tenemos que estar tranquilos. A esta edad ya tenemos que estar controlados. Un chequeo constante. A veces, muchas veces parece como que está bien y eso es asintomático y hay que estar controlado. Lo quiero controlar porque quiero seguir manteniendo mi ritmo diurno y nocturno que estoy teniendo. Está saltando de costado, viejo. ¿A qué se refiere, no? Solo eso. Claro, se me van a orinar. A ver, Britos, termina siendo clave, sí, claro, más allá de que tiene dos errores que no se cometen. Tiene buenas y malas. Lo hablamos ahí con el negro y con los compañeros que llevamos ahí un rato antes. Este partido fue importante por las atajadas que tuvo, porque tuvo tapadas gravitantes en el partido, pero no, todavía no da la sensación de seguridad que tiene que dar un arquero. Uh-huh. Y la que él está acostumbrado, porque... Claro. Yo lo conozco bien del torneo uruguayo. Este torneo fue el mejor arquero lejos, el mejor arquero del campeonato. Sí. Con un nivel muy grande y un nivel no solamente de atajadas importantes, sino de seguridad también. Hoy le está faltando, a veces te cuesta un poquito encontrar tu nivel y estás un poquito dubitativo, pero tiene todas las condiciones. Yo te digo algo, es la opinión que tiene todas las condiciones. Sería un atrevimiento discrepar contigo, pero me parece más un arquero atajador que un arquero que te da seguridad saliendo. Esas dos... sí, sí. Pero él salió, ¿no? Sale bien, y él sale bien. Y otro atributo que tiene, no sé si se habrán dado cuenta, que justo le contaba yo a Chevaristo, es el saque. Él tiene buen saque. Sí, sí, sí. Sí. Eso pega bien de abajo, pero pega bien de arriba. Hoy es muy importante en un arquero. Tan preciso, claro, pero... Realmente, hasta ahora, tiene un estilo... siempre deja alguna jugadita como que te deja muchas dudas. La salida, Gustavo. La salida fue... O sea, sale una media altura. Claro, claro, claro. La gente la jugada de Waterman, él sale como a anticipar y se da cuenta que no llega y va a taparle a Barco, que fue. No, pero la final choca otra, contra. La otra es más infantil, digamos, la forma de llamarlo de alguna manera. Sí. Pero igual esperemos que se pueda. Porque aparte el otro viene de Romerito, viene atrás con una gana tremenda. Y viene bien, viene bien. Con una gana tremenda. Entonces tenés que. Cuando pasa eso, está buena la competencia porque el que está jugando sabe bien que tiene que tener un nivel importante. Y donde le dio un cachito a Romero va a estar ahí en la gatera, como dice. Son distancias distintas, pero Barcos y Waterman le patean al primer palo y él murió con su palo. Claro. Murió con su palo. Que se le cuestionó la salida. Pero a raíz también de la y la otra que le tapa a Barcos, sí, la gente dice, sí, pues tenemos una entrada. Pero si entraba y iban al VAR y no estaba, el arquero tiene que tapar. Hoy en día con el VAR el arquero tiene que tapar siempre. Esa jugada más que técnica, es un recurso que hizo. Sí, claro. De acostarte y levantar el pie, tuvo un recurso muy bueno y una atajada bárbara fue esa. Ahora hablando de arquero, justo ahora va a tener el hijo Oaxaca, va a tener oportunidad de jugar ahora. Sí, sí, sí. O sea, a ver. Aparentemente. Información están los dos suspendidos. ¿Y cómo lo ves, Gustavo? Que lo conoces ahí. Lo veo grandote. Sí, 2 metros. Técnicamente. Ángel de la Cruz. Ángel de la Cruz. Ahora, viste, vos puedes ser buen arquero y después cuando te toca jugar en una distancia de esa, asumir la responsabilidad de la parte emocional. Está por encima de la parte técnica, ¿viste? Entonces, vamos a ver cómo reacciona, pero tiene condiciones. Muy bamba con comercio. A ver, Marcelo, ¿qué información tenemos? Porque hoy amanecieron y ayer en la madrugada, conversé contigo. Conversamos, sí. A las 2:30 de la mañana, Marcelo me dijo, tengo esta información, la conversamos. A mí me pareció increíble. Es más, lo voy a decir, independientemente que... La gente sabe que soy hincha de Alianza, pero me parecería poco serio de parte del protagonista si es que se dan las cosas como se dan. Pero hoy ya en la mañana ya reventó todo. Tuvo rebote. O sea, hoy ya en la mañana se habla de que Paolo no llegaría a la Universidad César Vallejo, de que estaría buscando que romper el vínculo con la Universidad César Vallejo, a pesar que también en redes la gente dice que hay un contrato firmado. Marcelo. Está firmado el contrato, está firmado. Lo que conversamos ayer por la noche va tomando forma. Es lo que para mí, digamos, me sorprendió en la mañana. Toma forma lo que, digamos, hemos dialogado. Y sí, Paolo Guerrero mismo, mediante el colega Franco Lostanao, hay que citar la fuente, le ha confesado que por un tema personal, por un tema familiar, duda aún está dudando si es que quiere jugar o no en Trujillo con Vallejo. Quiere jugar en Vallejo, pero... tiene temas personales, familiares que aún no le permiten decidirse cuando ya ha firmado un contrato, ojo, o sea, eso es lo raro. Lo pudo definir hace un mes. Claro, tú ya firmaste un contrato, pero según lo que ha comentado Paolo al colega Franco Lostanao, Paolo ha visto algo en la semana, que
esta semana. Vio al UTC. Que algo que no le termina de cerrar. Vio al UTC y dijo, no le termina de cerrar. La defensa criminal. Pero yo interpreto lo siguiente, ¿no? Yo no creo que esto sea gratuito. Yo creo que si hacen ese movimiento es que desde Alianza le hicieron un guiño, ¿eh? Sí, obvio. Porque esto sale justo después del clásico. Ok, ese es este, una, es más una opinión. Pero no, es una interpretación. Claro. No. Por eso, está bien. Claro. Está bien, pero lo concreto, está bien. Es más, si hay alguien que dijo antes e insinuó que se tenía que romper, fuiste tú. Que claro. Fue el día jueves, viendo que sí. Y qué pasaría, ¿no? Y que estuvimos aquí con Gonzalo claro. Discutiendo, ¿ok? No, pero la información, Marcelo. Es que en estos días va a ver la forma de resolver la no, digamos... Desvincularse de Vallejo. A pesar de tener, a pesar de tener algo ya, una firma ya avanzada de que el preparador físico ha viajado a Brasil, de la foto y todo eso. Ahora, no va a ser fácil, hay una firma de por medio. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Va a quedar... Ponele que Alianza le haya hecho una propuesta y lo hayan convencido. Un ejemplo, claro. Estoy diciendo. Un ¿no? ejemplo. Un ejemplo. Lo hayan convencido, una de dos. Paolo, venís a Alianza, pero vos la desvinculate primero de Vallejo. Claro, sí, claro. Exacto. Porque no voy a poner yo como Alianza Plata para vos desvincularte de la Vallejo. Pero es difícil opinar. Cuando uno no por eso, sabe estoy. Primero dejar en claro eso. Es a mí me cuesta opinar, todavía algo. Claro. Cuando pasan cosas. Exacto. Vamos a hablar sobre supuesto. Supuesto estoy hablando. Sí, obviamente. Dale. Primero, después que vos das la palabra a un club, firmaste. Claro, ¿no? Y no querés estar en ese club, tiene que haber pasado algo grave para que justifique esa acción. Bastante grave tiene que ser. Si claro, no, la palabra, el que está mal es uno. Carajo. Primero eso, segundo, y después lo que no entiendo, si llega a ser Alianza, después de la declaración de Marioni que dijo, ahora están los planes. Lo que pasa es que pasó algo en Alianza Lima. También eso, ¿no? Pasó lo de sábado. O sea, el contexto cambió. Cambió. Pasó lo de sábado, Barco no es el que todo el mundo espera. El único en el fútbol. En la historia, claro. ¿Sabes lo que es? No es el único, no es el único. O sea, bueno, porque por lo que dice Marioni, si Marioni ya le había bajado el dedo en su momento, o sea hablando bien, ¿no? Claro. Ahora que sí, a mí me parece que no hay un 9 nacional, digamos. Sí, claro, esa calidad. Claro. No, pero creo que ahora ya, bueno, no sé si... No. Los extranjeros no pueden llegar. Lo que pasa es que Sabac tiene para 3 meses. Sí. Claro. Aproximadamente. No, claramente 3 meses, chao. Bueno, 9 peruanos. Entonces Alianza claro, dice... No hay 9 peruanos de esa... Y Carrillo no puede venir. De ese nivel. Bueno, es que yo tampoco no puedo hablar porque no tengo una información exacta. Yo no entiendo de dónde, o no tengo la información, y soy honesto, claro. No tengo la información de dónde parte el interés. Uh-huh. ¿Me entiendes? ¿Quién es el primero que se contacta? No lo tengo, no podría decir, no podría hablar. Por eso te digo, ¿cuál es la información que tú tienes, Marcelo? Y dila, si tú lo tienes, dila. No, en el caso puntual es que a raíz de lo que ha pasado con Pablo Sabaj, no se descarta que Alianza Lima haya, digamos, visto la posibilidad, teniendo en cuenta que no puede fichar un extranjero, de pensar en Paolo. Claro. Pero algo pasó en estos días que a Paolo lo ha hecho volver a todo lo que... ¿Pero por qué piensa en Paolo si ya Paolo tenía contrato? No, o es que alguien de... Digo yo, a supuesto, ¿ah? O alguien del entorno, digamos, dijo, oye, hermanito, ¿sabes qué? Pablo no quiere ir a Trujillo. Eso no lo sé. Se pueden haber dado las dos cosas también. Ahora, Peter Vallejo se comió los 4 goles y además Alianza pero Alianza digamos, y su panorama. Peter, en el mediano plazo, pensando en la Copa, pero es deprimente, porque no tiene asada. Barco no puede jugar más de un tiempo. Waterman se pierde un gol a un largo. Y una cosa juega Sudamericana, otra cosa juega Libertadores. Además. A ver, dale, Gustavo. No, quería preguntar a ti personalmente, o a cualquiera que se acuerde, la conferencia de prensa de Marioni cuando dijo... Hemos cerrado el plantel, dijo. Lo descartó. Pero creo que dijo que no encaja en el perfil de Alianza. Exacto. Pues, exacto. Por eso lo descartó. Bueno, Zambrano y Paolo. Zambrano. ¿Qué significa no encaja en el perfil? Que no están los planes. Pero no. No. La manera de manejarse no es el perfil nuestro. Claro. Algo claro. Así. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Sí. El comportamiento no está en el perfil nuestro. Igual, el comportamiento no, igual, algo Gustavo, así. Mientras lo dijo, eso está estaba, más claro. Es raro. Estaba Sabac. Sí. Mientras lo decía, sí, no, estaba, pero igual, pero igual. Estaba Sabac. Entero. La palabra, esa palabra no pasa porque tengo 3 o 4 9 o no tengo. No pasa por eso. Claro. Eso es lo que quiero dejar en claro. No, fue duro. Porque sí, además se trata de Pablo Guerrero. Claro, el hombre habló así y ahora, o sea, estamos hablando sobre supuesto, ojo. Supuestos.
Porque si él llegaría ahí, Mariano tiene que irse para la casa. Y a mí me llamó la atención que fuera tan duro como un jugador con Pablo Guerrero. El eufemismo pudo ser distinto, qué sé yo, no, ya hemos cumplido, tenemos la cuota. Por eso, yo pregunto, ¿de dónde nació, si es que hay, de dónde nació el interés? ¿De quién a quién? Porque si tú ya das una conferencia y dices, el plantel está cerrado y tenemos en ese puesto, porque así, ya me estoy agarrando, dijo, en ese puesto tenemos a Waterman, a Sabac, Barcos. Barcos, tres. Tres. El tema está cerrado y no entra en los menores. Ok, si él lo cierra y si Paolo ya está con contrato firmado, entonces, ¿de dónde sale esta nueva... posibilidad de que llegue Alianza? No entiendo. Yo sí, solamente estoy, digamos, desde mi punto de vista, yo sí, a ver, imagino o también puedo considerar que solamente el interés real de un club puede hacer que Paolo repiense una instancia de ya firmar algo para dejar. O sea, ¿tú crees que Alianza lo llamó? Digo, tiene que ser. Paolo, ¿firmaste? Claro. ¿Cuánto te pagan? Sí. ¿Cuánto ganas? Yo considero. No, perdón, que... en ese tema, repito, no tengo información directa, directa del club, pero en cuanto al presupuesto, ni por asomo es lo que iba a ganar en Vallejo. Ni por asomo. Ni por asomo. El 50%. Ni por asomo. Está priorizando la... Sí, lo de Vallejo es... Correcto, la camiseta, la Copa Libertadores, su tranquilidad. El número 9. Pero pasó algo fuerte para que el mismo Paolo afirme que va a reevaluar todo el que tema con Vallejo. Adicionalmente, algo fuerte, ya ¿no? estaba en una imagen con la camiseta y otra que está tratando con una familia fuerte, económicamente, socio, como quiera llamarlo, que no creo que se van a quedar. Yo no creo que, digamos, fuerte. Antes de tú firmar, el balance familiar ya lo pones en la mesa, también. Ya lo tienes considerado. No lo evalúas después de firmar. Más allá de lo que pase. Hay que ver cómo es, ¿no? Sería una mancha en el legajo de Paolo, de todas maneras. Si se tira para atrás, más allá que se retire en un año, es una mancha en su legajo. Habría que saber el porqué también, ¿viste? Sí. Estamos haciendo conjetura, ¿no? Aparte, vos imaginate que si llega a ver por una motivación de que Alianza le habla, también imaginate cómo se sentiría el club Vallejo con Alianza Lima, que le habla a un jugador que ya está contratado con ellos. O sea, ¿me entendés? Si llega a pasar eso, estamos hablando sobre supuesto, ¿no? O sea, no sabemos cuál es la verdad. Ahora, ¿no? Esto es paso a paso. Sí, te permite, Marcelo, porque somos 17.000 dispositivos conectados. 17.000 dispositivos conectados en la primera edición dominical de Apresión 2024. Y qué mejor que con el clásico de los clásicos del fútbol peruano que da esto. Gracias al clásico del fútbol peruano. ¿Qué diría Vallejo? Sí. Vallejo. Hay golpes en la vida. Se comieron 4-0. No, pero aparte ese es otro tema, ¿no? El tema de Vallejo, digo, porque puedes perder. No estaban los planes de nadie, digo, con todo el respeto que tiene UTC, digo, que ha empezado el torneo de muy buena manera. Sí. Mira, yo averigüé, hablé con un abogado también. Sí. Y y soy sincero. Dicen que se ha hecho público el contrato de... Sí. Se ha hecho público. Sí. ¿El contrato de quién? Está en de Paolo. ¿Sí? Se ha hecho público. Yo vi la firma. Se ha hecho público. Lo dice un periodista que normalmente no... No falla. No, pero se ha publicado... Sí. ¿Todo el contrato? No. Una parte del contrato... ¿Con qué necesidad? No voy a eso. Sino que yo estaba hoy día hablado con gente para saber cómo puede ser esto, ¿no? Porque sea Paolo, sea quien sea, hermano, si tú firmas un contrato, después tienes que tener argumentos para disolverlo. Para disolver. ¿No? Para no quedar mal. Y me hablaron del caso Gareca. Si hay un tema de confiabilidad, de confidencialidad en el tema. Hablar de eso también. Una cláusula de confidencialidad. Por eso yo pregunto, ¿se ha publicado el contrato? La firma al menos yo la he visto. Hay un recorte del vínculo donde, sí. digamos, están las partes. Me dijo Peter, el tema de ley, me dijo, los abogados pueden encontrar de todo, me dijo. Y si han publicado el contrato, si han hecho público un contrato privado, pueden aplicar, si es que existe la cláusula que de la que se amparó Ricardo Gareca, si es que existe la cláusula, que no la conozco, no lo sé, no la he leído,
los abogados podrían haber, oye, tú has faltado esto, hermano, tú no tienes por qué haber, ¿sabes? Entiendo. Claro. Vamos a hacer esta vaina. Se disuelve no automáticamente. Yo no soy abogado. Sí, sí, sí. No soy abogado. Después hay otra teoría de que si no está notarial la firma, si no es mil notarial, cosas que se tienes la posibilidad todavía de negociar. Mil no cosas que se dicen. Claro, decimos desde la... Sí, no, o sea, porque es un caso excepcional. Sí. Estamos hablando de Paolo Guerrero y estamos hablando de que ya se tenía un acuerdo, de que ya la gente lo esperaba ayer. Ayer. Bueno, y, llega claro, el lunes, supuestamente. ¿La presentación era mañana? Llega mañana. Que era en Lima, además, una cosa rara. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, porque evidentemente tiene que hacer, o sea, en el caso que no vaya Paolo o que rescinda el contrato... Va a tener que expresarse, a ver qué es lo que dice, ¿no? Y a ver qué es lo que contesta, yo qué sé, no sé, Vallejo. Acuña, o de repente ¿no? terminaron de buena forma, uno nunca sabe. ¿No? Sí, claro, sí, hay que esperar, hay que esperar. Mañana, pasado. Ahora, desde Vallejo consideran que a Paolo le están hablando mucho por los costados y que intentan persuadirlo. Y están, digamos, tranquilos porque ha firmado algo. Sí, al fin y al cabo ha firmado algo ahí entra un tema legal. Sí, pero sí. Paolo... Digamos, Paolo, según el colega Franco Lostanao, le ha comentado que lo está reevaluando por un tema familiar, sí, personal, X. Además hay un tema que me parece... O sea, viene de Paolo. El... Porque hablan de la ciudad de Trujillo como una ciudad... inseguridad hay en todas partes del Perú. Lo que pasa es que, digamos... Lo que pasa es que están utilizando esa... Como que ese es uno de los motivos. Argumentos, me parece claro. injusto con el pueblo. No. Por inseguridad. No, yo estaba allá. Hay en Lima, hay en todas partes. No, aparte un lugar precioso para vivir. Mi hija vive ahí. Porque es un club formal. No, por eso digo. Por eso, con mala intención se está mentalizando. Esa cosa que hace mal, antes de poner el gancho, vos evaluás todas esas cosas. A eso voy. Claro, o sea, tú. Una ciudad para sí, no, pero no agradezco más esto porque la gente de Trujillo merece todo el respeto y. Es una ciudad hermosa, hermosa, con su gente hermosa. Pero desgraciadamente en este tipo de situaciones, como ya me lo contaba hoy un amigo abogado, que es amigo de todos acá, me decía. Peter me dice, en el tema de leyes, en temas legales, todo se va a buscar cualquier argumento. Ahora, cualquier ojo, argumento. Algo que sí es verdad es que esta derrota de, bueno, en este caso de... ¿Ah? ¿La derrota? No, de en el clásico de Alianza Lima, ha hecho que reevalúen el armado del plantel, teniendo en cuenta que le quedan a un par... Sí, ojo, que no sería la primera. Unas semanas para que el mercado cierre. ¿De febrero? Pregunto. Está bien, tienen que reevaluar. ¿Qué más necesario, traer a Paolo o un defensor? Un defensor, con los tres de ayer... Ojo que yo no he hablado de ese caso. No, estoy tirando la mesa. Yo he hablado de todo el plantel. ¿Qué precisa hoy Alianza? Las dos cosas. Las dos cosas. Si estás elegido, no te alcanza solamente con Waterman y Darko. Necesitas a Sabato. Por necesidad, por ausencia de futbolista, delantero para mí. Urgencias, hoy en día. Si habla de rendimiento, es otro cantar rendimiento. Pero por tema de ausencia de futbolista. ¿Qué prioridad ahorita? El 9-9 es Barco. Si no está Sabato, otro 9-9 no tiene. En esa juega con dos puntas. Si le suena uno de los dos. Pero queda Barco, Guzmán, Waterman, pero además tampoco tenés relevo. Costa podría jugar también. Claro, pero... tampoco tenés relevo, no tenés jerarquía y tampoco tenés relevos. No, pero Vilches está lesionado, creo. Está lesionado, ¿no? Sí. Bueno, pero también tienes ahí. Sí. Claro, tienes ahí atrás. Ojo, no. Si tiene que hacer una línea de cuatro, incluso. ¿Cómo armas eso? Incluso. Incluso. No tenés los jugadores. Incluso. No sería el primer nombre que va a sonar en la semana. Es lo que yo tengo en conocimiento. Martins. No. No sería el primer nombre de un jugador peruano que suene en la semana para Alianza. A propósito de la defensa. Es que extranjeros ya están. Extranjero no. O sea, solo pueden pensar en Alianza en nacionales. Extranjero no. Hasta fin de mercado. Porque sonó lo de Carrillo también en un momento. No, Carrillo ha sido contactado. Carrillo y Reina han sido contactados. Pero es muy difícil. Es muy alto el préstamo, es muy alto. Correcto. Es muy alto. Sí. ¿De que han sido contactados? Han sido contactados. Sí, sí. Y Reina, tiene contrato por tres un años. Defensor. Sí. Atrás. Están evaluando. Nacional. Están evaluando. ¿Y está en actividad? ¿Está jugando en un equipo? ¿Está en actividad? No entrena, no está en actividad. Peter, ahora, pertenece a plantel. En esta idea que dice Marcelo, que la dirigencia propia de Alianza Lima estaría reevaluando algunas cuestiones, digo,
si lo piensan un poquito, pensando en Carlos Zambrano, porque es jugador de Alianza, sí, tiene contrato. Claro. Sin decirlo, lo decía. Digo, ¿eh? Bueno, pero pucha, agarra a Marioni. Pero bueno, Marioni, muchacho. Claro, bueno, claro. Muchacho, okay. Hasta luego, chao, claro, me voy, gracias por todo. Claro, no me hacen caso en nada. Claro, sería muy complicado. O sea, bueno, Zambrano, es que ya, en última instancia que sea Paolo. ¿Por qué él dijo no a Paolo y no a Zambrano? Sí, ahora, a ver, lo que pasa es que jugadores pueden llegar, pero tú hablas de una, de, digamos, una forma de pensar el equipo, estructurarlo bajo una idea, una premisa deportiva, la estarías mejorando por una derrota. Es un clásico que sí duele. La realidad es que este clásico le dejó un quilombo a Alianza. La U le dejó un quilombo a Alianza, sí, terrible. Sí, como siempre pasa. Pero Zambrano es un caso, digamos, de romper una idea. Es una forma de conducirse en el equipo. Lo de Paolo también. Porque teóricamente no encajaba dentro del perfil que ellos buscaban. Por eso voy, por eso te digo, paso a paso. Primero, Paolo quiere ver el tema con Vallejo, pero resolverlo. Pero Marcelito, la diferencia es que Paolo no está. Y Zambrano sí está. Tiene contrato con Alianza. Y es un jugador, me parece a mí, de cierta jerarquía. Entonces. Ah, pero primero que defina si quiere seguir jugando a fútbol profesional, hermano. Sí, claro. Primero que defina si quiere seguir jugando a fútbol profesional. O sea, Fossati lo invita a entrenar y el tipo no se presenta. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, es que debería entrenar todos los días con Alianza, porque Alianza se está descapitalizando. Escúchame. Perdón, Evaristo. El técnico de la selección. El tipo no se presentó. Totalmente, claro. O sea, primero que defina si quiere seguir jugando a fútbol profesional. Bueno, ese es otro tema. No entiendo, ¿ah? Ese es otro tema. Bueno, es que Zambrano también, jugador de selección, pero, o sea, el hecho de entrenar con la selección tampoco no te hace convocable. O sea, tú tienes que demostrar en tu club. O sea, ¿por qué esa? No, pero Fossati dice, uno entrena, ven, entrena acá. Seriamente, entrena acá. Pero ¿por qué? Explícate para... No. Claro, el hecho de, ven, entrénate con nosotros. Pero Zambrano tampoco no es que estos últimos tiempos ha demostrado ser un jugador en selección. Pero Fossati, pero para Fossati... Marco, discúlpame, pero que te invite te hace jugador convocable. No, yo sé. Claramente. Ahora, él tiene contrato y tiene que entrenar todos los días con Alianza. Pero que lo invite a entrenar no quiere decir que allá va a estar en la selección. Él es un jugador de selección. Hasta para conversar, sí, digamos, y para ver. Quiere ayudarlo y arroparlo para que entrene. ¿Sabes lo que me resulta raro? No sé si las leyes acá son iguales que en otros lugares, pero si vos faltas 3 días a entrenar, supuestamente... Sí, no, pero el tema de Zambrano con Alianza fue distinto. ¿Mutuo acuerdo? Sí, mutuo acuerdo, una licencia. Ambas partes iban a buscar. Alianza iba a buscar un club que en su momento llegó a un acuerdo con Lanús. Zambrano no quiso. Está lo de Uruguay también. Sí, ahora apareció algo de Uruguay. Ahora está el Boys, dice. Que no es eso. ¿Cómo Alianza oferta un jugador que no está entrenando? Porque no estaba en los planes, no estaba en los planes. Claro. Para vender un jugador tenés que tener un jugador que está listo para tirarlo a la cancha. No, vas a ofrecer un jugador a Boca, arriba, a la hace 2 meses que no entrena. Si querés seguir jugando, por profesionalismo puro, tenés que ponerte bien físicamente. Otra cosa, ¿no? Si yo no tengo por qué cambiarle el chip a Zambrano, porque Zambrano ya está grandecito para que alguno de sus asesores le podría decir. Pero si yo tengo la intención de jugar en mi club, o si yo tengo la intención, si a mí Carlos Álvarez viene el martes que llega a Lima y me dice, Pita, ¿sabes qué? Tu conducción ha sido una mierda. Te vas. Entonces yo empiezo a tirar, mira, no, que es un huevón, que no, que puta, yo todo lo hacía, que la puta madre, por aquí, por allá, que yo soy la cara. Ahí estoy entrando en un conflicto, pero ya abierto, declarado públicamente. Pero si yo digo, bueno, sí, creo que nos equivocamos. Carlos, yo creo que todavía soy importante para el plantel, yo soy a presión, me identifico mucho con la presión y bueno, por ahí conversemos, tomemos un café y aclaremos esto, que es otro mensaje, ¿no? Este tipo quiere estar acá. Entonces, pero si yo digo, no, han venido puros extranjeros sabes lo que significa Alianza. No, y su mensaje de él también es... Y después dice, que me lo digan en la cara, ¿no? Y después dice, no, yo si quiero puedo jugar hasta los 40 años, pero solamente quiero jugar 2. Eso iba a decir. No hay ese mensaje que dice, deseo, no, ese tipo quiere estar acá. Si yo digo, no, ¿sabes qué? Yo soy hincha de Alianza, me equivoqué la segunda parte del año, quiero una oportunidad. Entonces dice, no, este tipo quiere. Por eso voy, a eso voy, o sea, seguimos con Zambrano, seguimos hablando de Zambrano, seguimos hablando de Cueva, también con Cueva, o sea... Que Fossati lo invita, pero ¿hace cuánto no juega Cueva en la selección? O sea, entonces también que hay que seguir hablando de Farfán, o sea, seguimos hablando de jugadores que no quieren estar. Ahora, lo de Carlos, qué lástima, ¿no? Digo, porque si se pone las pilas. No, y con todo respeto, no hay un jugador de la jerarquía de Zambrano en Alianza en ese puesto. Digo, más allá de los buenos jugadores que pueda tener Alianza, o sea, es un jugador de jerarquía, un jugador importantísimo, que es ponerse las pilas, decir, quiero hacer esto y lo hago seriamente, y me pongo en forma.
Lo que necesita Alianza hoy es un jugador como él, pero con las pilas puestas y un claro. jugador responsable. Pero, de repente, lástima, lo que se ve es falta de deseo, no falta de ese fuego por seguir jugando. Y lo dice, está en su derecho. Zambrano, como muchos jugadores de ese calibre, ya tiene la heladera llena. Ya no se calienta. Por eso te digo, claro. Yo no quiero decir que le chupa un huevo, porque... No. Pero bueno. Es así, lamentablemente es así. Pará, Chevaristo, loco. Ya está. Chevaristo, no te lo dije, pero te lo quiero decir, ¿sabes? Te queda muy lindo el arete, ¿sabes? Gracias por el piropo. $5,000 en la oreja, $25,000 en la oreja. $5,000. Más que el carro sale. Sin oreja, Gustavo, ¿en serio me lo decís o me estás cargando? De perfil te veo y te queda bonito. Porque los uruguayos se nos copian. La pasión por el fútbol peruano ahora se llama Liga 1 Te Apuesto. Y para celebrarlo extendemos ganancia adicional. Haz tu jugada en la web y gana hasta el 100% más en tu jugada. Solo participa las cuotas 1.30 a más. Regístrate, juega y gana. Te apuesto, tu pasión en todo lugar. Rexona te invita a probar su nueva fórmula en antitranspirante. Su tecnología exclusiva forma la barrera de protección más resistente del mercado contra el sudor y el mal olor. Así es, Peter. Yo nunca me la juego y empiezo todas mis mañanas usando el nuevo Rexona en aerosol. Es muy fácil de usar, lo puedo compartir, me da la tranquilidad de estar fresco todo el día y libres de marca de sudor. Así que ya no hay duda, la protección de Rexona es superior. Nuevo Rexona te sigue protegiendo cuando otros te abandonan. ¡Rexona! ¡No te abandona! Vamos a unos mensajes de la gente. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Sí, ya va. Sí. Bueno, cuando hay tema, está lindísimo, ¿no? Gracias de nuevo. Gracias al clásico, a los clásicos del fútbol peruano. Este calor está para tomarse un chilcanito heladito mientras ves el partido del equipo del cual eres hincha. Alienta los 90 minutos y espera con ansia gritar cada gol con Santiago Queirolo. Este verano celebraremos juntos con la barra Santiago Queirolo, vinos, piscos y chilcanos listos para tomar. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Pero antes de ir con la gente, porque hemos desmenuzado Alianza, porque claro, el que pierde siempre deja más titulares, más noticias, más preocupaciones. Sí. Pero había la U, más allá de la victoria, porque a veces las victorias también disfrazan. Lo dije yo ayer, he conversado con muchos hinchas de la U que me dicen, ganamos, estamos felices. Pero la pasamos mal. Pero sí nos preocupan algunas cosas. No, y lo hice. Yo salí preocupado. O sea, la defensa pasó una serie de sobresaltos. Sí. Con una Alianza que... Con nueve hombres. Sin necesidad. Sin fútbol, sin... O sea, y la U la pasó mal atrás en el fondo. Lo que pasa es que las victorias suelen engañar y no... Es que siempre es bueno corregir. Correcto. Ganando. Ganando. Sí, claro. Totalmente. Pero bueno, eso es un tema de preocupación, diría yo, ¿no? Porque... yo pensé que cuando quedó 11 contra 9, que Universitario iba a manejar el balón, que iba a tener la pelota, que se iba a defender con el balón. Claro. Alianza sacó fuerza de flaqueza, porque es lógico que cuando estás disminuido, sacás fuerza de donde no tenés. Sí. Pero es un tema para reflexionar lo de la U en ese sentido. Sí, es un escándalo que Alianza se lo bueno, en Uruguay está el clásico de los 8 contra los 11. Correcto. Estaban empatados 1-1 con 3 jugadores menos. Peñarol iban 1-1 y le ganó 2-1 con 3 jugadores menos. Hay historias basadas en esta reacción, pero ayer la U, cuando tenía que tener la pelota, ¿y sabes por qué pasa eso? No había capacidad de... ¿Sabes por qué pasa eso? Precisión. ¿Sabes? Y Nero también lo puede decir, y lo que hemos jugado más o menos, y bueno, sin desmerecer lo de Mario, pero porque hemos estado ahí, cuando vos tenés 2 jugadores más o 3 jugadores más, viene un relajamiento. Un relajamiento en los cuerpos criminales. Ya está controlado esto, sí. Ya está. Y, no, y el otro es lo contrario. El otro está con la vena, a pesar de tener menos jugadores. ¿Sabes qué pasa? Te confía, que después del gol de Alianza, después del gol anulado de Alianza, la U dijo, está juego. Sí, no, se despertó. No. Claro. Dijo, ahí nomás. Claro. Ahí nomás nos ordenamos, ya, punta para arriba. ¿Sabes qué? No, porque esto... Pero así lo tenían que haber hecho... Cuando ya se venía toda Alianza encima, hacer un 5-4-1 y cerrar la casa. No, y el gol increíble que Roselli. Que el gol de Celi. Tiene fue increíble por la parte teniendo al arquero que no es arquero. Claro. Y hablando de fútbol también, digo que lo pueden corregir los compañeros. El tiro libre de Edison Flores. Tiene que ir al arco. Tiene que ir al palo el arquero ahí. Como sea. ¿Sabes por qué te digo? Porque el que no es arquero y los que somos arqueros también. Pero y acá fuerte. Tenemos un gran arquero. No, no, no. Peter, arriba, claro,
Claro, era tener a Peter que vaya abajo. El que no es arquero lo hace mucho más todavía que el que es arquero. Se para y va y roba el palo a la barrera. Claro. Yo pensé que Edison le iba a hacer más mosca. Suavecito nomás el palo a la barrera. Yo tuve la sensación dos veces que la U podía aumentar. Una con Sarabia, que se la regala a Torregaray, pues era al toque. Sí, claro. Yo no entendía cómo no podía a 50 metros estaba Sarabia. Es que la pelota le queda para la zurda. Y la zurda de Rete. No tiene por qué. Tomó el tiempo adecuado para pegarle correctamente. Claro. Porque si le pegas rápido, no le pegas bien. Y lo agarró medio camino igual, aunque la acomodó y le dio el tiempo, lo agarró medio camino. Era que. ¿Qué hace que no le pega? Sí. Y estaba a 50 metros Arabia. Sí, estuvo bien. O sea, igual los clásicos no hay que ganarlos como sea. Pero el hincha, o sea, por lo menos. ¿Fue el mejor Corso o no? ¿El mejor fue Corso de la U? ¿O te quedas con Polo, Puerto Carrero, Brito? Yo me quedo con Polo, Flores y Corso. Flores. Yo me quedo con Flores. Sí. Murrugarra y Corso que mete la cabeza para planchar, ¿no? O sea, sí, pero sabemos que Corso siempre te ofrece eso. Me explico lo que voy. Los tres de atrás, Corso los tres de atrás estuvieron bien, ¿eh? Corso es Corso. Aparte del partido Corso es Corso. Aparte, los tres de atrás, a mí me gustaron bastante, digo, porque ese partido se les presenta bien a ellos, ¿viste? Ese partido de ring grande que te meten pelotazos. Que voy a los huevos, a la garra, a la máquina, todo eso. La hicieron bien los tres, sí. Pero a ver, y pregunta para todos: pensando en la Copa Libertadores, ¿los equipos te ofrecen confianza? No, es complicado. Lastimosamente no. Pero la uno menos que otro. Ni Alianza ni la uno menos que otro. Ese planteo que para dos. Te agarra un brasileño con tres. Sí, pero estamos hablando de fútbol, pero va. Estamos hablando de clásico, hablemos de clásico. Pero la Copa. Pero la Copa era una prueba. Pero hablemos de clásico. Para mí la U no tiene que ni pensar en la Copa. Sí. La U se tiene que enfocar en el centenario. Punto. De ahí más que tenga partidos complicados o no, en Copa Libertadores, estadio, para mí lo tiene que mirar de reojo. Para mí. Para, no tiene un 9 para pelear una Copa Libertadores, no tiene una defensa que podría pasar aprietos con brasileños, argentinos. Y lo que dice el negro yo lo reafirmo y Alianza es lo mismo. ¿También? No, Alianza tiene que tratar de que no salga campeón, porque es así, el fútbol es así. Sí, es así. Seguramente. Bueno, un abrazo para Angelito Rosas. Angelito Rosas. Para Eder Guamán Jesús, por supuesto, para toda la gente. A ver si vamos con la gente antes de despedirnos, por favor. Y un beso para María Elena, que nos está siguiendo muy de cerca en el programa. Rexona te invita a probar su nueva fórmula en antitranspirante. Su tecnología exclusiva forma la barrera de protección más resistente del mercado contra el sudor y el mal olor. Así es, Carlitos. Sí, yo nunca me la juego, Pi. Empiezo tarde y mañana usando el nuevo Rexona en aerosol. Es muy fácil de usar, lo puedo compartir, me da la tranquilidad de estar fresco con todo el día y libres de distracción. Manos, fatal. Yo una tortuga patada puesta en la pierna de así que ya no hay duda, la protección de Rexona es superior. Nuevo Rexona te sigue protegiendo cuando otros te abandonan. Rexona no te abandona. Peter, 15 personas se quieren apuntar a la apuesta al almuerzo. No, pues van a. ¿Se va a mojar o no? ¿Lo quieren meter todo, que no? La apuesta, que la pague, ¿para cuándo? El jugador de la fecha. Cauterucho. Que llega gracias a Rexona es. Imparable. Siete goles en tres partidos. Cauterucho. Siete goles en tres partidos. Más de dos goles por partido. Desde la cabeza está bien. Apunta porque a pesar de los problemas que le está planteando Independiente, el tipo se está jugando. Cinco Cristal ahora. Juega de local con el Changas. La U con Melgar de local. Melgar. Y Alianza con Unión Comercio. Con el posible debut de Ángel de la Cruz. Sí. Porque Sarabia está suspendido. Y Ángelo Campos. Que entró al estadio. A eso voy. Se le redujo una fecha de la selección. Pero ahora vamos a ver. Porque estuvo presente en el campo de juego cuando no podía estar ahí. Entonces, vamos a ver. En todo caso está Ángel de la Cruz, que tiene 21 años. Bueno, ya está, Ángel de la Cruz al arco. Listo. Más que posible, no, porque están los dos suspendidos, ¿no? ¿Verdad? Tiene que jugar. Es más seguro. Ya podría jugar esta semana claro. Campos. Claro, supuestamente Campos, pero si no esta semana le cortan la cabeza. Pero a Campos no le han dado cuatro fechas. Sí, le bajaron una. Ah, le bajaron una. Pero ayer estuvo una zona que no tenía que estar y lo pueden suspender. Pero ¿quién lo aconseja a Campos? Mal aconsejado. El rival, ¿no? O sea, que tenía que estar en una zona donde no puedes estar. Claro. Ojalá que no le pase nada por el bien de él, claro. O qué sé yo. Sí, claro. Perdón, pero yo sé que tú me estás viendo porque me ves siempre. ¿Te acuerdas cuando te dije, sácale carnet de cancha a Salomón Lindman? ¿Te dije o no?
Claro, por algo soy 50% huachano, 50% limeño. Algo de brujo tengo, viejo. Y te lo dije. Y te lo dije. Pero bueno. El pelado, igual que Waterman. Ambos no la meten. Vente en retro para que veas cómo. Bueno, quiero mandar un beso a mi esposa Caterina. Estamos hoy estamos cumpliendo 29 años de casa. Lo celebré la semana pasada en el Estadio Nacional. Espero que hoy no sea como Waterman y la. No, perdón. Ya en la madrugada ya lo hizo Waterman, lo hice yo. Con la bronca tenía. Dios mío. Yo le voy a mandar un saludo a Víctor Niquén, que está, me está mirando ahora, que es de Chiclayo, que está en casa, lo tengo ahí a mi amigo. Así que ahora nos vemos y un abrazo grande para el gran Vic. Yo también quiero saludar a Jorge Luis Boto, que ha venido a, me ha traído de la playa. ¿Tenés chofer ahora? Sí, no, Marco, ¿cómo cambiar la cosa? Se nota, se nota. Chofer, varios, o sea, no solamente Marco, varios vienen de la playa. ¿No podías manejar? ¿Por qué? No, no podías manejar. No, no puedo manejar. Había un embotellamiento. Y un abrazo a mis hermanos. Ayer estuve, después de mucho tiempo, vi, porque compro mis entradas. A propósito, gracias a Peruvian Bowl. Sí. Gracias a la tienda oficial del Club Alianza Lima. Regalamos entradas. Miren ustedes, para que vean. O sea, si yo me hubiese quedado. Lo que pasa es que la vez pasada me vieron con mi hija en Occidente. Dijeron, puta, este vamos a quedar con las entradas. Mano, si yo me hubiese querido quedar con las entradas, me voy a Occidente, ¿me entiendes? Gracias a Peruvian Bowl, a la tienda oficial del Club Alianza Lima, regalamos 5 entradas. 2 fueron para Occidente. ¿No? Pero a propósito de eso, ayer encontré y compré entradas en Norte. Después de mucho tiempo vi un partido de Alianza en Tribuna Norte, digo, en el Estadio Nacional, y me encontré con mis hermanos de los Cabezas Azules. Un abrazo a Cabezas Azules. ¿Todavía existen los Cabezas Azules? Sí, claro. Ya está más, tío, pero sí existe. Un abrazo, muchachos. Un abrazo, feliz aniversario. Bueno, muy bien. ¿Algo más, muchachos? ¿Algún saludo pendiente? Paga tu apuesto. ¡Ya, dale! Escúchame, perdón. Perdón, yo no soy como Yuliño, ¿eh? Toda la gente me está... No, pero no. Camarones no, viejo. La gente de plantel. Sí. De plantel. Andamos a ir, ¿sabes todavía? Ya, vamos, acá a San Isidro. Fútbol y sabor. Vamos a San Isidro. Fútbol y sabor, nomás. Acá cerca, nomás. ¿Quieres ir a la panca? ¿Quieres ir a la panca, en serio? Si ganaba Bruno, bueno, como ha ganado Bruno, vamos a Fútbol y Sabor. Si ganaba Peter, igual íbamos a ir a Fútbol. A Fútbol y Sabor. Fútbol y sabor. Buenazo, Fútbol y sabor. No, hay una ventaja. Hay una ventaja en Fútbol y sabor. Ahora, si hay alguien que se apunta para pagar la apuesta, que se presente nomás. Total, pueden haber dos fechas. Antes del viernes, porque me voy el viernes. No, el miércoles. No, esta semana. El miércoles. A propósito de eso, un saludo para toda la gente de Iquito, que el viernes ya estamos por allá. Ya está por allá. Ahora, ya empezamos ahí. Puede ser una parrilla también, ¿eh? Puede ser una parrilla también. Vamos a la parrilla profundo. Vamos. Vamos al parrillón entonces. Vamos al parrillón. ¿Me aceptas pagarte con un parrillón o? Claro, no, me mataron esto, pero no. No. Somos malos para la publicidad. No. No, vamos. La apuesta la tiene que pagar. Sí, vamos, no, tranquilo. Vamos a Fútbol y Sabor. Fútbol y Sabor. Es un buen pueblo. Aquí se dice. Petit Tuars. Es muy bueno. ¿Sabes qué pasa? Que además Fútbol y Sabor nos cierra el local para nosotros. Claro. De pasadita le estamos haciendo el cherry a varios, ¿viste? Para que así se el parrillón, Fútbol y Sabor, la panquita, la panca, que fuimos allá al jockey cuando fuimos allá. Puede ir la gente para comprar libros. También. Ahora, si quieren una tercera fecha, también la gente de Vivarruto también puede. No sé. Y así llenamos toda la semana pagando apuestas. Gracias, Evaristo, gracias, Bruno, gracias, Carlitos, gracias, Marcelo, gracias, Marquito, gracias, Gustavo, como siempre, de verdad, Gustavo hoy nos ha dado una mano grande. Gracias, Enrique, gracias, DJ, gracias a los casi... 17. Okay. Gracias a los 17.000 dispositivos conectados que nos han acompañado hoy en la primera edición de A Presión Dominical. Abrazo para todos, cuídense mucho, chau. Chao, gracias.